época donde el ser mexicana o mexicano podía llegar a afectar tu carrera como actriz o actor. Ese cuento ya está muy viejo, está demasiado utilizado y ya pasó de moda. Directamente así están criticando a Fátima Molina en redes sociales. La protagonista del melodrama ¿Te acuerdas de mí? No quiere admitir que tal vez la historia es mala o hicieron un mal casting. Y mejor está empezando a acusar a la gente de que no la quieren por su tono de piel. A través de redes sociales hemos encontrado un sinfín de opiniones. Y aquí, en el Muro de la Fama, te platicaremos de toda esta gran situación. En definitiva, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Ok, lo tenemos que admitir. Es bastante cierto, a lo largo de los años, se ha creado un estereotipo en las telenovelas donde casi siempre contratan a las actrices que son altas, muy blanquitas, de ojos de color para ser las protagonistas. Pero esto no aplica en todos los casos. Hay mujeres mexicanas de tez morena muy, muy exitosas. Para poner algunos ejemplos, tenemos a la increíble Bibi Gaitán. Si nos vamos a un caso un poquito más extremo, también está la mexicana Lupita Nyong'o. Ella en el 2014 hasta recibió un Oscar como mejor actriz de reparto por la filmación de Steve McQueen. Si bien esta actriz también es de Kenia, su piel es muchísimo más oscura que la de Fátima y aún así ha logrado triunfar en todo el mundo a un nivel impresionante. Si nos ponemos a pensar, hay perfiles muy similares al de Fátima. Y tan solo para mencionar algunos casos, tenemos a Mayrin Villanueva, Bárbara de Regil, Susana González. Incluso hay muchísimas mujeres que no cumplen con esos parámetros de belleza que han establecido algunos ejecutivos de Televisa, como por ejemplo África Zavala. Pero por supuesto también tenemos a una de las reinas de las telenovelas. Ella no fue rubia y mucho menos es alta. Estamos hablando de Verónica Castro. Ella fue capaz de llegar al enorme lugar en el que se encuentra gracias a su personalidad en cada trabajo que realizaba. La seguridad que ella tenía al pararse frente a una cámara logró enamorar a todo el mundo. Pero vale la pena mencionar que en la mayoría de estos casos, otra de las cosas que también sirvió es que las producciones escogieron bien a sus galanes, así como a los compañeros de soporte, lo cual aseguran faltó en la producción ¿Te acuerdas de mí? A través de redes sociales, personas que aseguran ser muy cercanas a Fátima aseguran que esos complejos los carga desde que era niña, pues ella tiene una hermana quien es un poco más alta y más blanca que ella. Pero sobre todo, tiene una fisionomía bastante parecida a la de Bárbara de Regil, lo que hace que entre ambas hermanas exista una gran diferencia. En la semana de estreno de ¿Te acuerdas de mí? Se obtuvieron niveles muy buenos. Ellos eran los líderes del rating al alcanzar 3.2 millones de televisores. Sin embargo, esta celebración se cayó muy pronto. A su siguiente semana, la audiencia de esta telenovela cayó hasta casi 2.200.000 personas. Por lo que se ha estado mencionando que los ejecutivos van a cambiar de horario esta telenovela. Esta noticia, por supuesto, no le gustó para nada a Fátima. Esa molestia la llevó a redes sociales, publicando que una mujer no es menos por su color de piel o por ser mexicana. Si bien estamos de acuerdo que hay muchísimas personas a las que no les ha agradado la pareja que están haciendo Fátima Molina y Gabriel Soto, la verdad es que ella es muy buena actriz. Lamentablemente se está echando la culpa a sí misma, diciendo que la gente no la quiere por su físico. El principal ejemplo que nosotros tenemos de una mexicana que ha roto por completo las barreras y estereotipos es Yalitza Aparicio. Ella es morena, de baja estatura, de origen indígena y ha estado nominada al Oscar. ¡Todo el mundo queremos estar cerca de ella! Varios usuarios en internet aseguraron que a Fátima le falta humildad y que ella debería de aceptar en un inicio que simplemente lo que no está bien es la historia completa de la telenovela, que han habido pocos pero grandes factores que la han afectado para que no sea el éxito que esperaban. En sus cuentas oficiales ella comunicó que ni siquiera sabía si este cambio de horario lo iban a realizar o no. Aún así agregó que si esto llega a pasar, sería bastante triste porque a estas alturas de nuestra época, todavía es imposible romper con esos estereotipos. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa muchísimo tu opinión. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.